Noche de jueves, noche de MotorPress. Un gusto estar nuevamente con ustedes haciendo esto que tiene que ver con algo del deporte motor. Y venimos con mucha actividad, principalmente con Epicentro, lo que ocurrió en nuestra ciudad, porque finalmente se pudo concretar la sexta fecha del karting Norvac, del karting de Fedenor, en un remozado dibujo de los Carbochaviola en el circuito del Club Colonia El Rincón. Un circuito más extenso, más rápido también, claro está, lo que enmarcó la sexta fecha de la temporada. También hubo actividad en Colón con los Zonales y también hubo actividad en San Pedro con el Enduro Baires y ya presentado por Puma Salto. Puma Salto que nos acerca a los lubricantes Lubrax, también los lubricantes Móvil y total, nos vamos al Enduro Baires, que presentó actividad el último fin de semana. Fue en el marco de una nueva fecha, donde una vez más, en lo que nos interesa principalmente por la participación de Nicolás Molinares, otra vez Lambertucci ganó en la Junior, relegando al segundo puesto al saltense. No obstante, Molinares viene haciendo un excelente desempeño. Ganó entonces Lambertucci, segundo Nicolás Molinares, tercero Cristian Rosselló, cuarto Valentín Sánchez, quinto Guido Furriol. También hubo actividad de cuatriciclos en cuanto a lo que es libres. La victoria le correspondió a Santiago Correia, mientras que el triunfo en la categoría promocional le correspondió a Franco Krieger. No te olvides que este fin de semana, como siempre, Las Palmeras Bailables presenta un gran espectáculo. Mañana viernes, Grupo Pecados y Catula Noche, $50 los hombres hasta la 1 de la mañana. El sábado estarán Banda Dinamita y el gran show de Tambo Tambo. Entrada general hasta la 1 de la mañana el sábado, $60. ¿Dónde? En Las Palmeras Bailables. Imágenes del Enduro Baires que corrió en San Pedro, una nueva fecha con la participación del saltense Nicolás Molinares, que sigue en los puestos principales, en los puestos de vanguardia, más allá del dominio que está teniendo Lambertucci en la categoría Junior. Presentó Puma Salto estaciones de servicios para los lubricantes. Lubrax, Móvil y Total, revolucionando el mercado de lubricantes. Ahora la gente de La Providencia, almacén que está en Mitre 780, ofreciendo las mejores carnes, variedad y calidad. Hoy tenemos mucho y estoy un tanto apurado, tranquilo. Nos presenta el informe que tiene que ver con el automovilismo zonal. Fue en Colón. Una nueva fecha de la categoría con siete especialidades, donde lamentablemente no se está pasando por un buen momento. Solamente 77 pilotos inscriptos cuando se superaban los 120 autos. Colón recibió a las categorías de Fedenor en 4.000 estándar. Presentó siete autos, ganó Juan Gómez, segundo Horacio Currat, tercero Gastón Araneta. En el TC Zonal, siete pilotos, la primera fue para Junior Solmi, seguido de Matkovich Open, tercero Gustavo Molinato. En la segunda se impuso Open Matkovich, segundo Solmi, tercero Pelusa, cuarto Esteban Monteverde, quinto Gustavo Molinato, sexto Sergio Giannone y séptimo Adrián Pérez. En el 4.000 limitado hubo 12 autos. Ganó Facundo Pelusa, segundo Gustavo Besana, tercero Gerardo Luca, cuarto Eduardo Reverter y quinto Joaquín Orsi. En la categoría monomarca 128 se presentaron 13 pilotos. Ganó Ezequiel Piguiar, el piloto de Las Heras, segundo Marcelo Matkovich, tercero Danilo Padrani, cuarto Walter Martínez y quinto Sergio Butoni. La Fórmula 15 pilotos ganó el piloto del Dorado, Darío Licey, volviendo a los puestos de vanguardia. Segundo, Federico Martínez. Tercero, Collantes.
cuarto Gonzalo Celis y quinto Ezequiel Iglesias. Fue excluido Joaquín Álvarez. En el TC850, que presentó 23 pilotos, fue la categoría más poblada, ganó el Poleman, el sanpedrino Federico Domínguez. Segundo, Roberto Di Virgilio. Tercero, Gustavo Antunes. Cuarto, Maximiliano Máez. Quinto, Mariano Aldazábal. Terminó sexto, Santiago Molina. Nos acompaña Motos Luisito. Con tu DNI solamente te llevas una moto en el acto. Mirá las ofertas. Motomel Bliss, 14.100 pesos. Bliss 110 Full con alarma, 15.900. Y la 150, la Motomel S2, 17.900 pesos. El automovilismo de Fedenor estuvo corriendo en Colón. La próxima, el 25 de septiembre. Varadero en principio. En caso de no poder concretarse, se va a correr en el costanero de la vecina ciudad de Arrecifes. Agradecimiento a APB Plot por su colaboración con nosotros. Y Cine Cervantes tiene 3 estrenos de película. Desde hoy jueves, Ciudadano Ilustre, Cubo y la búsqueda Samurai y No Respires. ¿Dónde? En Cine Cervantes. Agradecemos también la presencia en la carpeta publicitaria de Hernán Caporossi, venta y service de Mini Maquinarias. Profesor Domínguez y Manuel Robador, teléfono 2474-1546-0404. Profesor Domínguez y Manuel Robador, 2474-1540-0404, Hernán Caporossi, venta y service de Mini Maquinarias. Hacemos la primera pausa en MotorPress y después comenzamos a desarrollar lo del karting. El auto que buscas lo encontrás. Gaspari Testa Autos. Agencia Multimarcas. Amplio stock en 0 kilómetros y usados. Financiación a su medida. Visítenos en Avenida Virginia Yeme y acceso a Ruta 32. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes, tabiquería y la solución al problema de humedad o salitre, o Kiblot de blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Alsina 561. Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Es una fiesta. Yo te puedo decir que aquí la vida es una fiesta. Todo el mundo saboreando lo que ves en estas mesas. Palmito, mozzarella, matambre, calabresa, apiones y cuatro quesos, roquefort y boloñeso. Y todo está muy rico. Busca la esquina, busca esta calle, es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos, mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. Haz tu freno, la más completa línea de frenos y embragues hidráulicos para autos y 4x4. Está en Corrientes 311, teléfono 422508. Además, rectificación de campanas, remachado de cintas, patines de recambio. Haz tus frenos
en Corrientes 311. Rectificación Díaz, que atiende motores diésel y naftero, brunidos, enchavetados, banco de bombas, de pruebas de bombas de aceite, en Moreno 927, teléfono 443174, junto a nosotros, en lo que tiene que ver con esto de algo el deporte motor. Tenemos que hablar de los dos triunfos de Agustín Canapino en el callejero de Santa Fe en el Super TC2000. Predominio del Arrecifeño, gran tarea de este piloto que nos tiene acostumbrados a muy buenas y excelentes participaciones en distintas categorías. Ferretería Pino Hermanos, completo stock en herramientas en Avenida Mitre 610, nos presenta ahora el karting, porque se corrió la sexta fecha en el circuito de Club Colonia El Rincón. Vamos con la categoría juveniles, empezamos a desandar con las categorías que se hicieron presentes con grandes espectáculos, y la categoría juvenil, vaya si lo tuvo. Excelente largada del piloto de la Violeta, Santiago Roldán, en esta categoría que está creciendo y que tiene la participación del saltense Facundo Sánchez, el piloto que representa a Soda y Agua PM, categoría juvenil, en donde Roldán ganó en los primeros metros, se quedó Agustín Reymundi, que había sido el más rápido, el de Rojas, en clasificación. Y comenzó a hacer una carrera con el subcampeón de la categoría, hablamos de Roldán, lo que parecía ir rumbo a la victoria. Detrás estaba Valentino Trota, que empezaba a ser asediado por el rojense Agustín Reymundi. La unidad número 20, la de Facundo Sánchez, que no tuvo una buena largada y que después siguió el ritmo para poder finalizar en el cuarto puesto. El 4 de Trota de Pergamino, el 13 el rojense Agustín Reymundi y escapado Santiago Roldán, en lo que se presagiaba su victoria en la categoría, pero a metros del final, la presión quizás de Reymundi o el tema de estar llegando ya rumbo a la victoria hizo que se desparramara en una de las curvas y lamentablemente el piloto de la Violeta perdió la punta de la carrera y varias posiciones. Gran trabajo de Reymundi, todavía estaba adelante el 2 de Roldán, allí iban rumbo al final de la competencia, en ese lugar se desparrama, todavía no, en la vuelta siguiente, Roldán, Reymundi, Trota, la presencia de Pontacuarto, este es Facundo Sánchez, el piloto de salto, el piloto Soda y Agua PM, última vuelta, Roldán iba rumbo a la victoria, pero ahí le jugaba una mala pasada, se le iba de cola a su karting y la victoria le correspondió a Reymundi. Segundo Trota, tercero Ponta, cuarto Sánchez, el de salto, quinto Leandro Caso, sexto Roldán, séptimo lugar para la chica de Hugues, Paloma Plen, y el octavo lugar para Gonzalo López, que en la segunda competencia iba a alargar en el primer lugar. Bien, dejamos la categoría juvenil y ya nos vamos a meter con otra de las categorías que estuvieron dando espectáculo en el trazado de Club Colonia El Rincón. El Pamperito Saltense, mezcla y molienda de cereales, alimentos balanceados y para mascotas en Arufe 175 nos acompaña, como así también Lavadero Suipacha de César Bartolino en Suipacha 316. Bien, venta de muebles de pino, ventanas de aluminio por pedidos, abre viernes, sábado y domingo, teléfono 15 52 11 26. Nos presenta ahora otra de las categorías. Nos metemos en la 150 Supermaster. Ha crecido mucho esta categoría. Sorprendía a Gabriel De Vito haciendo el mejor tiempo clasificatorio, el piloto de San Nicolás con el 99. Segundo quedaba el piloto que tiene la atención de Mandrake Team, Jorge Basílico. Ahí veíamos el 12 de Horacio Tati Sánchez,
el 89 de José Luis Centorame, saltense ellos, el 25 de Oscar Basualdo, largaba muy bien Jorge Basílico, se quedaba Gabriel De Vito, en la largada se dormía, lo aprovechaba Basílico, y no solamente De Vito era sorprendido por Jorge Basílico, sino también por Daniel Fernández, hacía una buena largada también la unidad número 37, no, Dualde se quedaba, hacía buena largada Tati Sánchez, y Sebastián Santa Cruz de Ramallo, llegando a la categoría, sorprendía con buenos tiempos. 150 Supermaster con el dominio de Jorge Basílico. Recta principal, Daniel Fernández con la unidad número 15, delante de De Vito, el 1-2-3, y Basílico iba a ir rumbo a una nueva victoria. Daniel Tota Fernández tercero, De Vito cuarto, buen trabajo de Santa Cruz, quinto estaba Tati Sánchez, pero lamentablemente después se iba a quedar. Oscar Basualdo ganando posiciones, se había desparramado José Luis Centorame, lo habían tocado, y quedaba atrás. Nos acompaña también Fasiscar Repuestos. Tati Sánchez se complicaba en el ingreso después de la horquilla y después lamentablemente iba a desertar. Basílico se iba a imponer una vez más en la Supermaster, casi, si ya no lo es. Digo, hay que hacer muchos números, casi campeón de la categoría. Oscar Basualdo, se iba Jorge Pereira afuera, ganó Basílico, Fernández terminó segundo, 1-2 para Salto, tercero De Vito, cuarto Santa Cruz, quinto otro que debutó, Cardoso, el piloto de Moreno, sexto Alberto Bonancea, séptimo Beneducci, octavo Molinero, noveno Pereira, décimo lugar para José Luis Centorame. Basualdo, con inconvenientes, era 16º y 15º terminaba Tati Sánchez también con vueltas menos. Bien, la 150 Supermaster con supremacía de saltenses en el marco de la sexta fecha del karting Norva, karting Fedenor, que está bárbaro realmente, que tuvo excelentes competencias, alrededor de 400 personas bordeando el circuito, muy buenas carreras, decía, y el aporte también de dos categorías de la Bombalense que nos estuvieron visitando. Nueva pausa en MotorPress, ya volvemos con más karting del bueno. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto. Porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 424186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sun Sport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sun Sport. En Vicente Pelliza 65, teléfono 43 14 28. Desde hace mucho tiempo, en Los Pinos Madera seleccionamos para su construcción maderas nacionales e importadas. Presupuestamos, cortamos a medida y entregamos a domicilio, manteniendo un stock permanente de maderas para techos, pisos, construcción en seco y revestimientos. Los Pinos Maderas de Agustín Baloco, Avenida España 569, teléfono 42 46 61.
los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Car, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Las Palmeras presenta mañana viernes Grupo Pecados y Catu la Noche, 50 pesos hasta la 1 de la mañana, caballeros. El sábado, Banda Dinamita y el espectacular show de Tambó Tambó. Entrada hasta la 1 de la mañana, 60 pesos. Bien, nos vamos a meter ahora en una nueva categoría presentado por Servicio Atmosférico Viola. Llame al 2474-1556-9757. Atención que Servicio Atmosférico Viola ofrece servicio gratis a las escuelas, ¿sí? Bien, nos presenta ahora una nueva categoría de karting. Nos metemos en la 150 Master Final 1. Diego Di Benedetto, el más rápido en clasificación, se ponía en marcha la competencia. El de Junín adelante. Quinto, Nicolás Seriotti. Séptimo, Javier Fanuse en clasificación. Buen parque esta categoría. Peleando el campeonato, Nano Basílico, el de Buzo Amarillo, y el 4 de Mario Acosta, el de Arrecifes, el de Junín, Di Benedetto adelante, Acosta segundo, Basílico, el de Pergamino tercero, Marcos Kanakowicz, el piloto de Chacabuco, cuarto. Así transitaban. Quinto estaba Rimini, por allí aparecía Nicolás Seriotti en el sexto puesto, séptimo Javier Fanuse. La 150 Master, que iba a tener un golpe de escena, pensando en el campeonato, claro está, con un dominio del juninense Di Benedetto, que había hecho un muy buen trabajo también en Hugues en la quinta fecha. Esta es la sexta. Di Benedetto, Acosta, Basílico, Kanakowicz. Allí transitaban por la curva de la tranquera, se le iba el karting a Costa, Basílico lo había superado y golpe de escena para el campeonato. El de Junín, Di Benedetto, se iba a quedar con la victoria. Segundo, Basílico, Nano Basílico de Pergamino. Tercero, Alejandro Rimini, que ascendió. Cuarto, Nicolás Seriotti, buen trabajo. Quinto, el piloto de Taller y Chapa, Taller de Chapa y Pintura, Fanuse, Javier Fanuse, quinto. Sexto, Martín Genzano. Séptimo, Gonzalo Galante. Octavo, Antinori. Noveno, Ferraro. Y el décimo lugar para Mario Acosta, con vueltas menos, también Néstor Elizondo, representante de Salto, que estuvo presente en la categoría. Como así también Daniel Benestante, que fue décimo tercero, piloto que ambos pilotos que retornaron a la actividad. Néstor Elizondo y Daniel Benestante. Bien, Servicar tiene para vos la más amplia gama de repuestos originales de las marcas General Motors, MWM Internacional y Acedelco, ¿sí? Visitalos en Belgrano 794. Nos vamos, gracias a la gentileza de Soda y Agua PM, que también distribuye los vinos Crota, ahí en Moreno 809. Nos vamos a la presentación de otra de las categorías, la 150 Senior, con gran predominio de saltenses. El piloto de Las Palmeras Bailables, Luciano Tomás, haciendo el mejor tiempo de clasificación. El 86 de la Recifeña, Eugenio Lowling. Buena tarea de Santiago Raffaelli. Antes, Luca Grasselli, el piloto Electrometal. El piloto Metalúrgica Enzo. Y las presencias de el piloto Remis Haas, Lorenzo Sosa, Mauricio Isla, con residencia en nuestra ciudad, oriundo de La Prida, Maximiliano Cardinale, piloto de Materiales Buenos Aires,
en estas 150 senior que se ponía en marcha con Luciano Tomás en la vanguardia, todos prolijitos, sin inconvenientes. Aunque tenía este golpe de islas al juninense Tomás Lordi, que no iba a salir, lo cual provocaba la exclusión del piloto de la unidad número 164. Tomás, adelante, en la delantera, Grasselli, Lowling. Grasselli lograba la posición de escolta. Marco Penduzzu con el 48 debutando. Tomás, Grasselli, Lowling, Rafael y Sosa, que todavía estaba en pista porque después rompía y perdía puntos importantes por el campeonato. Llegando a esta fecha, era el líder. Allí transitaba el piloto de Las Palmeras Velables, Luciano Tomás, siendo acompañado también por Fasis Car Repuestos, ofreciendo filtros, correas, aceites, amortiguadores, en Tristán Lobos 359, teléfono 423-562. Ganó finalmente Luciano Tomás, excelente desempeño. Segundo fue Luca Grasselli, ahí vemos a Santiago Raffaelli. Tercero Lowling, cuarto precisamente Raffaelli. Quinto Martín Terré, sexto lugar para Rocío Liaro. Séptimo lugar para el piloto Materiales Buenos Aires, Maximiliano Cardinale. Octavo Matías Baldoni, noveno Penduzzu. Décimo Jairo Rossi, luego Ferraro, Cristian Sibori, que había clasificado el saltense en el séptimo puesto, no pudo aprovechar, quedó décimo segundo, con inconvenientes, al igual que Lorenzo Sosa, que quedó décimo tercero. Luego Lordi, Genaro Costa, Francisco Luciani, y la exclusión del piloto 164, Mauricio Isla. Gran victoria, buen trabajo de Luciano Tomás, ganando también puntos importantes. Allí estaba la bandera de cuadro de Alcides Carvajales para el final de la competencia, presentado por Servicio Atmosférico Viola. Llame al 2474-1556-9757. Final de esta categoría también, y nosotros rápidamente nos vamos a una nueva pausa, pero antes les cuento. Turismo Carretera y Turismo Carretera Pista, undécima fecha en San Luis, empieza la Copa de Oro. Rally Federal, la sexta fecha en Hugues, hasta este momento 64 inscriptos. CAN, décima fecha en San Carlos, karting, con la posibilidad de que el piloto de Germán Cabarco pueda ser campeón, ¿eh? Karting del Oeste, octava fecha en San Andrés de Giles, con la participación de Rulo Gutiérrez de Arroyo Dulce. El Campeonato Argentino de Karting corre doble fecha en Zárate. El Rally Mundial corre la décima fecha en China. Y las MotoGP, que no paran, corren la decimotercera fecha, el Gran Premio de San Marino. Salud, la opción inteligente en medicina prepaga. La Perseverancia Seguros, una compañía aseguradora en constante expansión, proyectándose hacia el país, con el corazón en tres arroyos, pasado, presente y futuro, respaldando su seguridad. La Perseverancia Seguros, desde 1905, su compañía de confianza. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco. Asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, Ruta 8, kilómetro 176.
Lubricentro y Lavadero Luque. Nunca tu auto se vio tan bien. Contamos con todo lo necesario para que lo tunees. Volantes y tazas deportivas, pedaleras, reflectores, grabado químico y todas las líneas de filtros y lubricantes. Lubricentro y Lavadero Luque. Calidad superior en limpieza de tapizados, alfombras y sillones. Ascuénaga 170, Salto. Tapimanía. La forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo. Experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía. La manía de viajar siempre con Tapi Tours. El Hospital Municipal es de todos. Y todos podemos contribuir para que cada día funcione mejor. Funcione mejor. Por eso, te pedimos que cada vez que concurras a atenderte, presentes el carnet de tu obra social. De lo contrario, vas a estar pagando dos veces el mismo servicio, ya que los recursos del hospital son los que vos aportás a través de tus impuestos. Declarando tu obra social, estás ayudando a que mejoren los servicios de salud y colaborando con aquellos vecinos que no tienen cobertura. Acordate, al hospital también lo hacemos juntos. Bien, Hernán Caporossi tiene nueva dirección, profesor Domínguez y Manuel Robador, 2474-1546-0404, venta y service de mini maquinarias. Les saludo también a la gente de PG Polarizados, confianza y responsabilidad en Alsina y Güemes. Equipa tu auto a full en Alza Cristales, Salto, cierres centralizados, está en... En qué chiquita me hizo la letra acá. Bueno, después lo voy a buscar. Sí, acá está. Doctor Massa 49. Está ahorrando en letras. Caño Pro Racing Tucumán 161 a metros de Avenida Italia. El saludo para Cali. Y super ofertas de Ferretería El Bicho. Juego de olla sartén conjunto, 1.250 pesos. Bien, la gente de Pumas Alto, estaciones de servicio combustible, lubricantes, repuestos, en ruta 191, kilómetro 93.5, y Petrobras, de calle Buenos Aires, nos presenta ahora la categoría de máxima potencia de karting, no con un parque que esperábamos realmente, tuvo 11 pilotos tan solo, con dos saltenses, la ausencia del piloto OH Vial, del piloto Federico Viola, el Viola Racing, pero la categoría Procar siempre ofreciendo excelentes espectáculos. Aunque en esta oportunidad, en la primera carrera, tuvimos que ver muchas deserciones, no habituales, pero hubo deserciones importantes. Bien, nos metemos entonces con Pumas Alto en la primera final de la categoría Procar, en una tarde con mucho frío, sol, ¿sí?, y que se hizo extensa, pero que nos permitió ver excelentes competencias. Mucha gente bordeando el circuito. Allí estaba Diego Chevalley, el piloto del Colón, como el más rápido, y los de Salto, el 14, Enzo Pipi Bailo, y este, el piloto Puma Salto, el 11, de el saltense Juan Ribelucia. Se ponía en marcha la competencia. Chevalley es de Colón. Lograba salir Belucia con inconvenientes. Chevalley mostraba el camino. Felipe Jauregui, el 5, el de Pergamino. El 16 es Cristian Caluch. El 3, el Nacho Espiga de Junín. Mientras Andrés Morichetti, con el 24, volviendo a la actividad. Alexis Milanovic, el piloto de Junín, el número 4. Jauregui dejaba atrás Espiga, que se complicaba en esa modificada curva que tiene ahora el Oscar Bochaviola. Allí iba
Diego Chevalley rumbo a la victoria, seguido de Alexis Milanovic, que le ganaba la porfía a Felipe Jáuregui. Y allá, lamentablemente, se desparramaban Andrés Morichetti y Juan Rivelucia. Después, por suerte, todo llegó a la calma. Bueno, después estuvieron dialogando, quedó todo como corresponde. La bronca del momento, una pena realmente, porque lamentablemente dos saltenses quedaban fuera de competencia. Decíamos, Chevalley, Milanovic, Jáuregui, cuarto Caluch, quinto Espiga, el sexto lugar para Gallo, séptimo Andrés Morichetti, octavo Belucia, noveno Bailo, décimo lugar para Gaspar Franco, y fue excluido Juan Cruz Terré de esta competencia. Volvemos a el trámite de carrera. Con la victoria del colonense Diego Chevalley. Seguido de Milanovic y de Jáuregui. Se desparramaba el Nacho Espiga en lucha por el campeonato con mucha bronca. Tenía inconvenientes insalvables hasta ese momento. Allá se desparramaba Daniel Caluch. La bronca de Espiga y el final de la competencia con victoria de Diego Chevalley. Nos acompaña soda y agua mineralizada Olego desde Rojas hasta nuestras mesas. Gráfica RP en Tristán Lobos 123. Lavadero Carzán 2 atiende en la calle Tristán Lobos frente a escuela número 1 en el barrio de Retiro. Repuestos Alvear también acompañando a Motor Press. Una trayectoria al servicio del hombre de campo y la comunidad. Repuestos agrícolas e industriales. Lubricantes, accesorios en Alvear 129. Bueno, el karting tiene esto, está lindo, el karting hay que ir, hay que acompañar, han trabajado, a ver, tengo que decir, no fue el circuito el piso de siempre, ¿por qué? Porque es nuevo, totalmente nuevo, y además hubo un inconveniente el día viernes, que se rebasó, cayó mucha agua, porque se rompió un regador, bueno, en fin, estuvieron trabajando, estuvo a punto de no hacerse la competencia. El sábado estaba picadita, el domingo también, pero mejoró notablemente. Y no tengo dudas que para el día 25 de septiembre, cuando se corra la séptima fecha, además con pilotos invitados, el piso va a estar espectacular y seguramente va a ser una gran fiesta del karting. Vamos a hacer una nueva pausa y felicitar a toda la gente que estuvo trabajando durante todo el fin de semana para sacar adelante esta sexta fecha del karting de Fedenor. El auto que buscas lo encontrás. Gaspar y Testa Autos. Agencia Multimarcas. Amplio stock en 0 kilómetros y usados. Financiación a su medida. Visítenos en Avenida Virginia Yeme y acceso a Ruta 32. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes, tabiquería y la solución al problema de humedad o salitre, o Kiblot de blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves.
obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Alsina 561, Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz, locos por lápiz es una fiesta. Yo te puedo decir que aquí la vida es una fruta, todo el mundo está saboreando lo que ves en estas mesas. Panito, mozzarella, matambre y calabresa, aviones y cuatro quesos, roquefort y boloñeso. Y todo está muy rico, busca la esquina, busca esta calle, es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle, Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos, mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. La Providencia. Almacén, las mejores carnes, lácteos, bebidas, hielo, carbón. La Providencia y Mitre 780 nos presenta más informe que tiene que ver con el karting Norvac, con el karting Fedenor. Nos vamos a la 150 Supermaster porque hubo noticias y de las buenas. Dijimos que Gabriel De Vito era el más rápido, pero sabemos que del primero al octavo se invierte en la grilla de partida para la segunda final. Y esto hacía que Alberto Bonancea, el de Pergamino, largara desde la mejor posición. Allí transitaba con una excelente largada de Daniel Fernández, que se ubicaba segundo. Detrás, el de Arrecifes, Hugo Lioy. Allí el 25 de Oscar Basualdo. Mientras Daniel Latota Fernández empezaba a asediar a Alberto Bonancea. Cuarto transitaba Gabriel De Vito. El 89 de José Luis Centorame. El 25 de Basualdo. El 12 del Tati Sánchez. Se desparramaba. Le pegaban a Centorame. Quedaba posición invertida. Después iba a retornar a la carrera. Jorge Basílico también, protagonista, largando desde la séptima posición. Basualdo tenía inconveniente y Gustavo Zapata, el de Arrecifes, que no podía largar. Allí tenía inconveniente Tati Sánchez, que venía haciendo buenos parciales, pero que ahí anunciaba el retiro de la carrera. Todavía se mantenía en punta Alberto Bonancea, hasta que Daniel Fernández aprovecha el error del puntero y rápidamente, fácilmente, hace una diferencia considerable sobre Bonancea, que comenzaba a ser atacado por Hugo Lioy. Cuarto, Jorge Basílico, el puntero casi campeón. Allí Fernández. Ya Basílico estaba segundo, porque Lioy empezaba a tener problemas. Y así edificaba la victoria, repitiendo lo que consiguió en Hugues Daniel Fernández, pero festejando ante su gente. Gran alegría para él. Segundo terminó Jorge Basílico, se invirtió el 1-2 respecto a la primera final. Tercero De Vito, cuarto Beneducci, quinto Hugo Lioy, sexto Dualde, el piloto Salcar. Salto Car, Automotores, luego Jorge Pereira, Julián Bastía, Sergio Molinero, décimo Alberto Bonancea, que había largado desde la mejor posición, luego el debutante, el piloto de Moreno, Cardoso, Serafini, y nos quedaba congelada la imagen, mientras más atrás teníamos a Cristian Caluch, José Luis Centorame, Santa Cruz, Oscar Basualdo y con inconvenientes Tati Sánchez y no largaba el piloto de Arrecifes Zapata. Gran presente de la Supermaster, ¿sí? Con, 18 pilotos en pista. Ha crecido y mucho
el parque de la Supermaster, que ahora, como todas las categorías, tendrá que correr con pilotos invitados el próximo 25 de septiembre, aquí también en el circuito de Club Colonia del Rincón. Pausa, esto fue presentado por La Providencia de Mitre 780. Salud, la opción inteligente en medicina prepaga. La Perseverancia Seguros, una compañía aseguradora en constante expansión, proyectándose hacia el país con el corazón en tres arroyos: pasado, presente y futuro, respaldando su seguridad. La Perseverancia Seguros, desde 1905, su compañía de confianza. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco. Asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Lubricentro y Lavadero Luque. Nunca tu auto se vio tan bien. Contamos con todo lo necesario para que lo tunees: volantes y tazas deportivas, pedaleras, reflectores, grabado químico y todas las líneas de filtros y lubricantes. Lubricentro y Lavadero Luque. Calidad superior en limpieza de tapizados, alfombras y sillones. Ascuénaga 170, Salto. Tapimanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo, experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía, la manía de viajar siempre con Tapi Tours. El Hospital Municipal es de todos, y todos podemos contribuir para que cada día funcione mejor. Por eso, te pedimos que cada vez que concurras a atenderte, presentes el carnet de tu obra social. De lo contrario, vas a estar pagando dos veces el mismo servicio, ya que los recursos del hospital son los que vos aportás a través de tus impuestos. Declarando tu obra social, estás ayudando a que mejoren los servicios de salud y colaborando con aquellos vecinos que no tienen cobertura. Acordate, al hospital también lo hacemos juntos. Ferretería Pino Hermanos, Mitre 610 ofrece portones levadizos, fijos y corredizos, asegurando calidad y precio. Repito, Mitre 610, teléfono 43-21-25. Y nos presenta ahora otra categoría. Nos vamos a la categoría escuela, la Mini Junior. Vamos. Se presentó en el marco de la sexta fecha, como el resto de las categorías. Especialidad que lamentablemente tiene pocos exponentes, tan solo 5. El mejor tiempo lo hacía Gianluca Velassi, el chico de Arrecifes. Detrás de él, Agustín Secreto, el piloto de Villa Ramallo. Se desparramaba el pequeño Ramiro Roldán y le pegaba a Simón Martini, el chico de Hugues. Tercero transitaba el 6 de Gonzalo Graglia. 6 anitos el 21, ¿eh? Realmente es un gusto verlos, cómo van aprendiendo, cómo van corrigiendo. Con Gianluca Velassi, el de Arrecifes, adelante. En lo que, al igual que la segunda final, fue un mano a mano entre Velassi y Secreto, prevaleciendo Secreto en ambas competencias. Ya vamos a ver. El subcampeón de la categoría. T-34
Tercero Graglia, la lucha de Secreto por superar al rezagado, al pequeño Ramiro Roldán. Ya estaba en la punta de la carrera, ganó Agustín Secreto. Segundo, Gianluca Velassi. Tercero, Gonzalo Graglia. Cuarto lugar para Ramiro Roldán, porque le ganó a Simón Martini. La segunda final iba a ser para Agustín Secreto. Segundo, Velassi. Tercero, Graglia. Y acá se invertía porque Martini le ganaba al pequeñito Ramiro Roldán, el chico de la violeta. Gran alegría para Agustín Secreto y su gente en esta categoría escuela, presentada por Soda y Agua PM, distribuidor también de vinos Crota, en Moreno 809, teléfono 1551-6762. ¿Cuándo es la próxima del karting? El 25 de septiembre en este escenario, en el renovado dibujo denominado Oscar Bochaviola, con algo más de extensión, pero más rápido, donde los pilotos estuvieron en contacto desde el día sábado y, bueno, tuvieron su sexta fecha. Nueva pausa en Motor Press, ya volvemos. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto, porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 424186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sun Sport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sun Sport. En Vicente Pelliza 65, teléfono 43 14 28. Desde hace mucho tiempo, en Los Pinos Madera seleccionamos para su construcción maderas nacionales e importadas. Presupuestamos, cortamos a medida y entregamos a domicilio, manteniendo un stock permanente de maderas para techos, pisos, construcción en seco y revestimientos. Los Pinos Maderas de Agustín Baloco, Avenida España 569, teléfono 42-46-61. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Car, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Lonera de Simone, soluciones con estilo. Visítalos en Entre Ríos, 138 a metros de Avenida Italia. Transporte, agro, industria, cerramientos, toldos. Lonera de Simone. Bien, nos vamos a meter, gracias a la gentileza de Atmosférico Viola, que a los primeros 100 servicios le obsequia un bono para participar de un sorteo de un televisor 24 pulgadas. Teléfono 1556-9757, categoría Máster Internacional. Vamos. Buena presencia de pilotos. 13 ha mejorado la Máster Internacional. Y la presencia, por ejemplo, de Sergio Manteca Martínez, ex piloto de TC Zonal, el rojense Iván Sartori,
también ex piloto de Zonal, de 4000 argentino. Allí los preparativos, el 118, el puntero del campeonato, Rubén Piculín Ortiz. La presencia de Diego Boneto con el 93 y largada de la primer competencia. El retorno de Lalo Di Princio, el piloto de Ascensión. Y la del piloto de Carpas 3H de Bragado para el país, Omar Lacana, el campeón de la categoría. Primeros momentos de competencias, el más rápido del piloto de Venado Tuerto, Gastón Eterovich, con el 189 mostrando el trazado. Se iba un poquito afuera Pablo Luelles, el pergaminense que tiene el número 3. Cumplimentando vueltas por recta principal en esta primera final de la Master Internacional. El 6 de Mariano Michelangelo, el 7 José Luis Alocci, el 18 el piloto de Peirano, el doctor Alejandro Marcolini, Mario Bernasconi, piloto de Winca Renan Co. Ganó Gastón Eterovich, segundo Omar Lacana, tercero Sergio Manteca Martínez, cuarto lugar para Lalo Di Princio, quinto Pablo Luelles. Pero luego fue recargado, por lo que fue quinto Iván Sartori, sexto Carlos Polini, séptimo Michelangelo, octavo Bernasconi, noveno lugar para José Luis Alochis, décimo Pablo Luelles, un décimo golpe de escena en el campeonato porque abandonó Rubén Ortiz, Marcolini y Diego Boneto. Ahí está la victoria de Gastón Eterovich y la cobertura de MotorPress para algunas de las finales. Porque, bueno, 14, 16 finales se corrieron el último fin de semana. Estuvo también la categoría bombalense, 150 kayak y la 150 guerrero. Pero nos quedan muchas de las finales 2, ¿sí? Que tuvo también participación de saltenses y que en el próximo programa trataremos de brindarles a todos ustedes. Un saludo especial para toda la gente del karting, porque está bien, porque está sano, porque se va recuperando y porque seguramente el 25 de septiembre en Salto con pilotos invitados será una gran fiesta, como también en octubre, fecha que ya les voy a decir la próxima semana, 9 y 10 creo que es, el 4 pilotos en Arrecifes, una prueba que no va por el campeonato, pero que va a tener 4 pilotos participando con un karting. ¿Sí? 4 horas de karting, esto va a ser en Arrecifes, fuera de lo que es el campeonato Norvac. Han sido muy amables, nosotros, Dios mediante, en 7 días volveremos a hacer un nuevo MotorPress. Chao.